hablamos con Pilar Jiménez. Ella está en la junta de la AAA, además es un poco el comodín, ayuda donde haga falta y ahí está ella. Echa un brazo de más. Aquí estamos en el Palacio de Congreso, que hoy el protagonismo lo tiene la mascota. Esos animales que nos dan tanto y piden tan poco. Hemos visto un poquito también de la exhibición, está todo precioso. Buenos días, Pilar. ¿Qué tal? Hola, buenos días, guapa. Hoy todo lo que va a haber, los stands que expone y todo por los animales, por esta mascota tan maravillosa. Pues sí, bueno, primero agradeceros que estéis aquí, que cubráis nuestro Grand Dog Show. Hace 2 años no pudimos hacerlo porque hemos tenido algunos problemas de organización y demás, y esta vez hemos conseguido un huequito ahí en el Palacio y lo hemos conseguido organizar este año y estamos muy contentos por ello. Esperamos que venga muchísima gente. Y bueno, pues lo que tenemos aquí, como veis, hemos puesto gente que ha puesto sus puestecitos, cada uno ha dado un donativo para poder ponerse aquí, para la protectora de animales. Tenemos también una cafetería con todos dulces hechos caseros y demás, para la gente que quiera tomarse un dulcecito o un café. También tenemos bar, para la gente que quiera comer algo, también todo, casi todo casero. Y bueno, y con unos precios populares muy ricos y ya está, y esperamos que la gente disfrute mucho. Tenemos, como sabéis, también una exhibición, hemos tenido una exhibición de perros, vamos a tener una pequeña pasarela con los perritos nuestros, luego sobre la 1:30 o las 2, y bueno, ahora mismo estamos con lo que es el concurso de perros, la gente ha venido, ha inscrito a su perrito, el dinero de la inscripción va toda destinada a los perros de AAA. Y luego pues esa inscripción, pues hay varias categorías, pues tenemos perros de 8 meses hasta 1 año, luego tenemos mayores de 1 año, mayores de 8 años, ya los viejitos, al mejor PPP, porque la gente está muy mal concienciada con estos animales y queremos que la gente vea que son animales fantásticos y del PPP solo tienen el nombre, o sea, peligrosos nada. Y también tenemos al mejor podenco, que la gente se olvida de que aquí en Andalucía tenemos un perro autóctono que es el podenco andaluz. Es un precioso animal, pequeñito, que puede meterse en cualquier parte, es súper cariñoso, no es un perro que se pueda, que tenga por qué estar, porque sea cazador, tenga que estar en el campo. O sea, lo puedes tener en casa. Son fantásticos animales de compañía. Y lo queremos también, tenemos una categoría para que ellos pues también se inhiban. Y bueno, luego tenemos pues para que los niños también colaboren pues con niños de una edad y con niños superiores a esa edad. Y luego pues la categoría final, pues para el que sea el mejor de todos. Y también hay en la categoría del mejor truco y de obediencia, pues para lo típico que es para los perritos, para que la gente vea todo lo que son capaces de hacer nuestros animales. Vamos a hablar un poco de la AAA para que os decía los animales que habéis recogido, animales que abandona, que vosotros lo cuidáis, tenéis vuestro veterinario, que darles de comer, limpiarlo. ¿Qué necesidades son las que tenéis más urgentes en la AAA? Hombre, nuestra necesidad urgente es siempre la misma, el dinero. Esa es nuestra necesidad urgente. Nosotros y la de todas las protectoras, igual de todas las asociaciones sin ánimo de lucro, que es lo que necesitan, ayuda económica. Nosotros lo que pedimos es sobre todo socios, que la gente se haga socia, que por 10 euros al mes pueden hacerse socios sin ningún problema. Y bueno, 10 euros no es nada hoy día. Y bueno, y si no pueden 10 euros, pues lo que ellos puedan. Lo único también decirte que nosotros lo que necesitamos también es pues, gente que apadrine animales, porque tenemos muchos animales que hay gente que no puede tener perro, quiere tener perro y puede apadrinarnos ese animal. Por 15 euros al mes puede apadrinar el animal y cuando ese animal sale en adopción y puede ir a verlo, puede pasearlo si quiere y tal. Y cuando ya se da en adopción, pues puede o adoptar a otro, o sea, adoptar habitualmente a otro animal o ya no adoptar a ningún otro. O sea, eso ya es en definición de la decisión de cada uno. ¿Tenéis perros, tenéis gatos también? Sí, tenemos muchísimos. Mira, tenemos ahora casi unos 400 perros, pero el problema que hemos tenido con los gatos es que se nos ha triplicado la cantidad de gatos que teníamos. Ha habido mucho desaprensivo que ha dejado en épocas de celo a sus gatas fuera de la calle y al soltarlas en la calle esas gatas se han preñado y claro, una gata no tiene un gatito, tiene 3, 4, 5, 6. Claro, esos gatos
No, lo que la gente no sabe es que las gatas a los 4 o 5 meses ya están preparadas. Y cuando esa gata ha dado a luz, que da luz a los 3 meses, ya está preparada otra vez para ser madre. Con lo cual, de una pareja de gatos, en un mes puede haber 50 gatos. Entonces la gente no se conciencia de eso, por eso insistimos tanto. Tenemos gente que va a castrar los animales. Triple A le cuesta mucho dinero castrar a los animales, porque hay que pagar la anestesia, hay que pagar lo que se utiliza para ello, el analgésico que se les da, porque tienes que darle un analgésico, tienes que el veterinario. O sea, eso es un coste para Triple A, pero es que lo hacemos porque es que si no, es que Marbella se inundaría de gatos. Y ahora mismo, ya te digo, el gran problema que tenemos es que hemos triplicado la cantidad de gatos. Teníamos 100 y pico gatos en el año 2017 y en menos de en año y medio hemos triplicado esa cantidad. Tenemos más de 300 gatos. Y claro, y muchos en la casa de acogida, que tenemos nuestras casas de acogida hasta arriba de gatos. Y algunas casas de acogida con perros. También nos dejan camadas enteras de perros en la puerta, en una caja, te los dejan. Y claro, está muy bien, son pequeñitos, pero esos perros crecen. Y esos perros hay que ponerle sus vacunas. Eso lo paga AAA. Las vacunas que hay que ponerle, el chip, las cartillas, todo eso es un coste. Cierto que a nosotros el coste a lo mejor es menor porque nos ayudan muchísimas organizaciones, mucha gente nos ayuda, pero hay que pagarlo igualmente. Un perro en AAA, en el momento que entra, ya le cuesta dinero a AAA. Y entonces, claro, lo único que pedimos es eso, que la gente adopte, que la gente, si tiene un animal, que lo castre. Que qué necesidad tiene una persona de coger y montar, que monten a su perrita, que luego no sabe qué hacer con los cachorros. ¿Y qué pasa? Claro, sí sabe qué hacer. Los mete en una caja y nos lo deja a nosotros, porque no se puede hacer cargo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos. Nosotros lo que necesitamos es socios, gente que haga adopciones virtuales. Nos pueden también, tenemos el teaming, que pueden hacerlo a través de, por PayPal, todo. Donaciones, si quieren hacer donaciones, también lo pueden hacer. Tenemos una cosa nueva para la gente que no quiere hacerse socio, porque no quiere dar datos, que se llama Amigo de AAA. También pueden dar una cantidad al mes, 5 o 10 euros. Un sinfín de opciones. Exactamente. Y si quieren, y si no pueden económicamente, y quieren seguir queriéndonos ayudar, necesitamos voluntarios, todos los voluntarios del mundo. Entre semana, para poder ayudar a sacar perritos, para limpiar, cepillarlos, etcétera. El sábado paseamos todos los perros de AAA, los paseamos. Los gatos también necesitan voluntarios que vayan, porque es que parecen los gran olvidados de AAA. Exactamente. La gente no sabe lo grato que es meterse en la jaula de los gatos, donde están los gatos. Porque es que es como, si tú necesitas paz, métete ahí. Te metes ahí, ayudas, limpias, coges con los gatos, le das cariño. Sales como si te hubieras estado en un spa. Porque es que los gatos te quitan las malas energías. Y eso no, eso es algo que también necesitamos, que la gente sepa que los gatos te quitan las malas energías, te dan lo mejor. Así que nada, hay que adoptar. Energía la que tú tienes, Pilar. Hay que adoptar animalitos, muchos animalitos que nos dejan. Y nosotros necesitamos que esos animales salgan y salgan bien en condiciones. Por eso, que nos ayuden y que los cuiden, que cuiden a sus animales, la gente, que los cuide, que castren, por favor. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena a ti y a todo el equipo que hacéis AAA. Gracias. Que todo el mundo venga, que venga hoy, que vamos a estar aquí hasta las 5:30 de la tarde o las 6:00. Y que vengan aquí a hacernos una visitita, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, aquí además de la AAA vemos a estas mujeres también emprendedoras, de rey, de todo. Son todoterreno estas mujeres. Nuria, Heidi, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. No, también la causa, ¿no? Aquí los animales. Es que yo pienso que todos los que queremos a los animales, pues tenemos que estar aquí hoy. Esa es la realidad, entonces ayudar en lo que sea, aunque sea venir solo y tomarse un café, que ya es algo, comprar algo, porque toda la gente que está aquí, todos dan dinero para poderlo mantener, pues aquí estamos. Nuria, ¿qué dirías a todo el mundo en general para concienciar de que no abandonen los animales, que no los tengan por ahí abandonados, que no tengan los cachorritos y los dejen ahí la AAA? ¿Qué palabra de concienciación dirías a todo el mundo en general? Amor. Amor, amor, que les quieran. Yo es que, mira, se me pone la piel de gallina. Yo quiero tanto a los animales y a los perros, es que es mi locura. Entonces, por favor, si tú quieres un animal, tenlo, quiérelo. Es que para mí un animalito es como si fuera tu niño. Es que no se pueden dejar. Claro, no se pueden dejar por ahí.
Bueno, Heidi, ¿qué te parece si vamos a tu stand? Que tienes un stand también, ¿no? Sí, tengo la invitación de AAA de poner una mesita para colaborar. De esa manera ayudamos a hacer una recaudación pequeña. Creo que les ha ido muy bien a AAA últimamente porque pasaron un mal momento, que estaban las cuentas muy mal, y creo que con la ayuda de todos últimamente, que han hecho mucha publicidad, eso funciona, el Facebook, Instagram y el tú a tú entre nosotros que vivimos aquí en Marbella. Y ahora tengo el stand ahí, pero realmente también mi razón de colaborar con AAA es que tengo dos pastores alemanes que son de AAA, son hermanos. Vinieron bastante mal porque los habían realmente tirado a la basura cuando estaban recién nacidos, porque no estaban en condiciones, no tenían la cadera bien. Entonces ha sido una lucha siempre, pero ya tienen como 8 años y ahí están. Aunque ha habido operaciones, ha habido enfermedades, porque han estado bastante mal, pero uno está muy, muy bien y el otro también, pero tiene ese problema de cadera. Luego también tengo otra que se llama Lolita, que es recogida de Granada, granadina, muy bonita. Y ahora mismo estoy también cuidando otra perrita chica, porque su dueña, que es mi hija mayor, está de viaje en Dubái. Así que también hacemos de hotel perruno y bueno, ella también tiene otro perro más, así que tiene un Rottweiler, así que tenemos desde pequeñitos hasta muy grandes. Así que somos la familia como Nuria, que también tiene perrito. Y, sí, sí, con muchos perros y es nuestra vida y nuestra dedicación, que siempre el primer tiempo de todos los días, sí, nuestro, aparte de ir a trabajar, pues es cuidar a los animales, darle de comer y sacarles, y esto es parte de la vida y es una cosa normal. Y sé que además, menos mal que es para muchísima gente aquí en España, vemos perros por todas partes, es que es una alegría. Aquí en Marbella somos muy de animales. Sí. Bueno, y el que no tenga una casa pequeña, pues que consulte las casas que tiene Heidi, que tiene casas muy bonitas, donde hay bonitos jardines, sí, sí, para los amantes de los animales que sí puedan disfrutarlo, ¿no? Si tienes una casa pequeña, hay que tener un perro pequeño, eso está claro. Sí. Si la tienes grande, puedes tener lo que quieras. Sí. Consultar a Heidi, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nada, os invito a visitar. Vamos a visitar el stand. Gracias. Bueno, comentaba yo, ahí en este escenario que habéis montado la AAA, que hay casas muy bonitas con grandes jardines y muchas posibilidades para que les guste animales, de que tengan sus animales pues, tranquilamente, ¿no, Heidi? Sí. Porque estamos viendo aquí todas tus promociones. Sí, bueno, aquí para tener un perro siempre es bueno que tenga, que está adaptado para tener animales, ¿no? Y las casas que nosotros vendemos, muchas tienen grandes jardines y pueden tener perros, eso no hay duda, pero incluso si compras algo más pequeño y si te gusta pasear, tenemos ese paseo marítimo aquí en Marbella y tenemos tantos parques que por eso no hay ningún problema. Se puede hacer vida con perros en Marbella y en la Costa del Sol muy fácilmente. Y gracias por la visita a nuestro stand, gracias, que estamos aquí para ver si alguien quiere vender o comprar, pero realmente aquí ya nos han venido más bien personas que están pensando en vender, y como tenemos que tener producto también, pues estamos siempre, pero realmente estamos para ayudar con AAA hoy aquí. Muchas gracias, Heidi. Gracias, Elena, gracias. Hablamos con Rojo Galvín, que fijaros qué bonito lo que van a hacer. Van a traer un lote de producto a la AAA. Bueno, es algo muy bonito, ¿eh? Me ha llegado a mí al corazón esto, donación tan bonita, ¿eh? ¿Qué sí tal? Cuéntame un poco muy de bien nuestro producto, porque claro, los alimentos, pues decimos, no son todos iguales, como no lo comemos las personas, no es todo lo mismo. Entonces me gusta que me definieras el producto que tienes. Pues mira, nosotros somos una marca nueva, llevamos solamente 2 meses en el mercado y lo que hacemos es todo, pienso, 100% natural, sin nada de aditivos, artificiales o transgénicos, por ejemplo, ¿no? Tenemos variedades para perro y para gato y como parte del plan de negocio, nosotros donamos un 10% a protectoras, como AAA, por ejemplo. Entonces hemos aprovechado esta ocasión, en este evento tan bonito que realizan, para poder venir a verlos, compartir un rato con la gente y también hacer esta donación de 1.000 euros de pienso. Increíble. Sí. Vosotros tenéis página de internet para la gente, sí, que quiera seguir vuestra marca, probarlo. ¿Cómo tiene que hacerlo? Piensoscome.com. Sí, yo, ¿no? come con K, ¿cómo se ve en la packaging? ¿No? O sea, sí, tienes para adulto, para todo, ¿no? Sí, todo, ¿no? Tenemos para perros mini, cachorro, adulto. ¿Hacéis pienso o hacéis otro tipo de productos como paquetes? De momento solo pienso. Más adelante estamos en producción, sí, con snacks y demás. ¿No? Sí.
¿Tenéis buena distribución aquí en Marbella? Sí, aquí en Marbella contamos con Mascota Planet, que es uno de los puntos de venta más fuertes aquí en la Costa del Sol. Y bueno, poco a poco vamos ampliando también el canal de distribución. Enhorabuena por vuestro producto, para que nuestros animales, nuestras mascotas estén bien nutridos y evitemos enfermedades a largo plazo. Muchas gracias. Gracias a vosotros.